seguimos haciendo vetitas o vetas con la pluma, intentando un poco lo que decíamos anteriormente, igualarlo a semejanza de lo que tenemos más cercano. Y ahora vemos unos planos de lo que es la materia en realidad, la materia que hemos aplicado. Vemos unos primerísimos planos, no estamos ni a 20 centímetros de ello. Unos planos que según se va despegando la cámara vamos viendo cómo hemos intentado igualar al mármol auténtico que tenemos, intentando igualar el trabajo del trampantojo. Volvemos a encontrarnos en un primerísimo plano y vemos que en realidad son unos brochazos de acrílico. No brochazos, son trapeados y demás. Todo esto con óleo se puede mejorar muchísimo, pero para el trabajo que se requería en este caso, nos es más que suficiente. Vemos esas sensaciones que son muy agradables, muy en su tono. Y una vez que esto esté realizado, cuando le demos el barniz, que empezaremos en cualquier momento, veremos efectivamente el resultado final. Aquí vemos algunas sensaciones, vemos inclusive cómo en las canales se transparenta el fondo lo que tenemos debajo, pero se transparenta a estas distancias. Eso es lo bonito de ello. Cuando nos apartamos no vemos eso en realidad, vemos el relieve que hemos dejado hecho, o que hemos intentado hacer. Y volvemos a ver las sensaciones que hemos dado. Ahí tenemos una especie de ágatas, de que eso es un trapeado. Es un trapeado hecho con el trapo y arrastrando. Ya empezamos a dar la primera mano de barniz. Ese barniz sucio, patinado, y lo aplicamos después de haber dejado secar convenientemente la pintura acrílica, ya que este barniz es un barniz sintético. Aquí sí, aquí tenemos que meter un barniz lo suficientemente fuerte y resistente, ya que estamos aplicándolo en un sitio público, y bueno, va a ser, lo aplicamos en este caso a altas horas de la madrugada, con objeto de que aquí pocos niños pueden pasar, bajar, ir o venir, y podemos molestar muy poquito. De todos modos, el olor va a ser de un par de horas. Y durante la noche, cuando se le despierten por la mañana, esto ya no va a oler en absoluto. Sin embargo, va a quedar protegido y preparado para lavarse y para todo lo que haga falta. Inclusive para poder aplicar más adelante, y cuando este material haya cristalizado, poder aplicar unos toques de los que hemos hablado en algún momento, unos toques de óleo que van a dar el punto exacto a lo que queremos imitar. Si nos damos cuenta, ahí se ve la diferencia, ahora mismo seguramente, ahí vemos la diferencia al aplicar el barniz. En este panel, por ejemplo, ¿ves? Conseguimos mucho más parecido con el mármol que tenemos al lado, encima exactamente. Ahora ya lo vemos un poquito en la distancia y queda bastante, bastante parecido. Extendemos bien el barniz y, si nos damos cuenta, va cambiando un poquito de color, va quedando un poquito patinado, va quedando un poquito más sucio, que es lo que tiene el barniz de auténtico. Tampoco es nuestra intención dejarlo exacto, porque nunca vamos a lograr hacer lo que ha hecho la naturaleza.
pero sí vamos a complementarlo en este caso. Aquí vemos exactamente de lo que hablábamos. Seguimos dando barniz lo más rápidamente que podemos y peinándolo lo mejor que podemos. Con objeto, este barniz quedaría muy bien todavía si le diéramos una mano de pulimento y lo puliéramos un poquito y lo dejáramos más parecido todavía en brillo a lo que tiene el mármol. Pero dándole bien peinado, pues va a quedar muy muy parecido. El hacerlo pulimentado y lo más parecido sería para otro tipo de trabajos donde está más reconocido y hay que afinar mucho más. Estamos firmando con lápiz, cosa curiosa, porque nos agarra muy bien el lapicero y luego va a quedar protegido perfectamente, puesto que, como vemos ahora mismo, lo damos encima a una mano de barniz y eso ya es como si fuera pintura. Queda integrado por completo el grafito del lapicero dentro de la obra. Eso, por más que rocemos, tendríamos que quitar todo el barniz para poder borrar ese lapicero. La firma, 2 de mayo del 2008, J.M. Martins. Ahí empezamos a ver. Esto es la obra terminada, limpia, quitando todos los papeles. ¿Cómo ha quedado? La sensación de integración dentro de los paneles. Aquí vemos otro plano donde podemos ver el trabajo conseguido. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto, pero creo que es bastante digno el trabajo que hemos hecho. Ahora vemos cómo estaba y ahí vemos cómo lo hemos dejado.